Dando la bienvenida al secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, Roque Facundo Garzón, conjuntamente con el compañero secretario gremial, Eduardo Julio, y con el compañero de Pablo Caballero del Instituto de Formación y Capacitación de FATFA. Así que para nosotros es un orgullo. En esta situación vienen para hacer varios eventos, más que nada una jornada de reflexión de comisión directiva, de la conducción de esta comisión directiva. Más que nada se basa en eso, y también, bueno, que hoy día en esta conferencia van a decir algunas primicias referente a los empleados de farmacia, y también tenemos unos eventos sociales. Filiales. Así que bastante. Es un proyecto federal, el cual está basado en la persona de Roque Garzón como secretario general, y eso se ha notado en todo el país, el haber visitado todas las filiales en toda la República Argentina. Más que nada venimos a posibilitar que los nuevos compañeros integrantes de la comisión directiva, aquellos compañeros que por su juventud se están acercando a la posibilidad de la acción sindical, conformar un pequeño curso de capacitación y formación en lo que significa ser representante social de las organizaciones sindicales, ¿no? Que en momentos muy difíciles, porque nosotros somos conscientes de que ser un dirigente sindical ante la sociedad por ahí tiene algunos vaivenes. Y como en todas las cosas, seguramente hay buenos y malos dirigentes sindicales. Nuestra organización se caracterizó casualmente por formar nuevos dirigentes, tratando de ponerlo acorde a lo que demanda la relación laboral y a lo que demanda el mundo del trabajo y este mundo globalizado que hoy está instalado en todas las sociedades, ¿no? El dirigente sindical tiene que estar capacitado no solamente en defender su propio sector, sino capacitado generalmente en todo el conocimiento que debe tener de la política de Estado, de la política nacional, de la política internacional y de la política que tiene que ver con su propia organización y a la rama a la cual pertenece. Nosotros pertenecemos a una rama que es importante en lo que significa las economías del mundo, que es la industria farmacéutica. Si bien somos dispensadores del producto, estamos en la cadena de la dispensa del producto, pero dependemos directamente de esta industria. Y esta industria es una de la tercera industria de facturación en el mundo. Está la industria de las armas, la industria del narcotráfico y la industria del medicamento. Dentro de esa posición, o sea que es una industria que ha dado una serie de situaciones que tiene que ver con un producto tan esencial que hace a la salud de la población y que a veces en algunos lugares y por no intervención de los gobiernos no hace un contralor de lo que tiene. En nuestro país, yo soy claro en esto, el producto farmacéutico es demasiado caro. O sea, hay una gran diferencia entre el producto que sale de la fabricación de la industria a lo que llega a la gente. Hay una diferencia y un compuesto de adicionales muy, muy grande y que es algo que tiene que reverse en algún momento, ¿no? Nosotros los trabajadores tenemos una muy buena relación con nuestros sectores que nos representan, nuestros sectores empresarios, que son patrones profesionales farmacéuticos y patrones no farmacéuticos, porque existen diferentes tipos de sociedades. Hoy se ha instalado en el país también una nueva forma de comercialización de productos, que son las grandes cadenas. En Mendoza hay algunas, y que realmente ha venido a dar un vuelco a la vieja farmacia, a la vieja botica, a convertirse en un negocio que tiene un sinnúmero de productos que no solamente tienen que ver con la farmacia en sí, sino tiene un sinnúmero de productos que, bueno, está en estudio también esa situación para ver cómo nosotros revalorizamos nuestra actividad, ¿no? El trabajador de farmacia, si bien es un trabajador más, pero también en nuestra organización sindical tenemos un instituto de formación profesional. Se lo forma el trabajador porque nosotros consideramos que el trabajador debe estar preparado ante cualquier consulta que hace el cliente paciente y por lo menos para darle o encaminarlo o al profesional farmacéutico o a encaminarlo al médico. Ustedes saben que lamentablemente en nuestro país la automedicación cada vez más y el empleado debe estar preparado para poder orientarlo al cliente a dónde debe acudir cuando las enfermedades no son tan simples.
ingestar el medicamento. Hoy nosotros hemos luchado mucho con el medicamento de venta libre, mal llamado venta libre, porque la ingesta de este tipo de medicamento produce algunos trastornos a la salud. Por lo tanto, consideramos que se debe cuidar la salud del trabajador a partir de la capacidad y la formación que debe tener quien está dispensando el medicamento, ¿no? Por eso que estamos abocados en la formación de los trabajadores en lo que hace a la dispensa del medicamento. Sí, las novedades tienen que ver con el tema salarial. Nosotros firmamos el año pasado, en septiembre del 2014, un acuerdo salarial hasta septiembre de 2015, que rondó en un 30%. Luego nos volvimos a reunir en enero de este año, y ahí reajustamos un 7% más, porque veníamos con un retraso salarial. Como decía Roque, nosotros hemos recuperado las paritarias, hemos recuperado la discusión de las convenciones colectivas de trabajo, que hacía pasaron 12 años que no se pudieron discutir ni salarios ni convenios colectivos de trabajo. Y bueno, cuando tuvimos la oportunidad empezamos a recomponer los salarios, pero todavía falta. Nosotros no decimos que son mejoras en el poder adquisitivo, sino que venimos recomponiendo lo que durante años perdimos. Y bueno, este acuerdo vence ahora en septiembre del 2015, y teniendo en cuenta la situación y la coyuntura política que vive el país, creímos necesario sentarnos a discutir la nueva recomposición salarial antes de que venza la que está en vigencia, y así nos comenzamos a reunir con los sectores empresarios y llegamos a un acuerdo salarial que es del 27% a partir de 27%, digo, porque ese reajuste que nosotros hicimos del 7% fue un monto no remunerativo, y ese 7% o 6% hoy se incorpora al salario, y a partir de ese salario se discutió el 21%. Y ese acuerdo va a partir de octubre al mes de marzo del 2016. Es un 27% que ya veníamos con un arrastre, más el 21%, más el 7 o el 6 que traíamos de arrastre, 27%, pero lo importante es que es en un semestre. Eso del 2016, el básico del personal en gestión de farmacia, que es el compañero que atiende en el mostrador, va a estar en 11.800 pesos de básico. Y esto, lo que decía Roque, un poco lo que hemos venido desplegando a partir del año 2004, cuando se inicia el proyecto federal. Digo esto porque no es el básico de 11.800 simplemente, sino que ahí lo que tenemos que exigir es el convenio colectivo de trabajo, los adicionales, porque hay escalafones muy altos, como por ejemplo el de la antigüedad, que al año tenemos el 7% de antigüedad y va subiendo 2 puntos por año. Quiere decir que un trabajador con más de 20 años de trabajo está cobrando un 45% de antigüedad, y otros adicionales, como puede ser, que ya va a hablar el compañero del Instituto de Capacitación Profesional, que también tiene adicional, y las horas extra y todo lo que se haga. O sea que el trabajador de farmacia, cuando el convenio colectivo de trabajo se cumple, el salario es mucho mayor, ¿no? Ya está ingresado al Ministerio de Trabajo. Nosotros, en todos los acuerdos salariales, dejamos impresa una cláusula donde dice que esto se debe dar cumplimiento independientemente de la homologación del Ministerio de Trabajo, porque nosotros, y se debe tomar, y acá prima lo que es el acuerdo de parte, la homologación del Ministerio de Trabajo es a los solos efectos de una formalidad administrativa, pero el acuerdo de parte es suficiente para que ese nuevo salario sea cobrado por el trabajador. Que nuestra actividad plena es basada en la formación del nuevo dirigente, que es lo que el compañero va. Yo soy una de las personas que aprendo todos los días de cada compañero, de cada trabajador, y eso es lo lindo. Por eso mañana vamos a ser alumnos todos, porque vienen compañeros hermanados en una causa social
para hablar con esta comisión directiva que a muchos conocemos de hace un tiempo atrás y otros que vienen nuevos todavía. Pero bien decía Roque, sindicato donde tiene una rica historia. Cada sindicato, creo yo, en la Argentina tiene muy rica historia, los nuestros también. Y esto nos lleva a nosotros, recordábamos ahora cuando veníamos para acá que, sí, porque el viejo sindicato estaba en tal lado, allá arribita, por allá arriba, un pasillo que por ahí nos perdíamos en ese pasillo porque estaba oscuro, ni luz había. Sí. Y hoy estamos en nuestra propia casa desde hace unos años y donde estamos conteste de un proyecto federal en marcha, estamos conteste de compañeros que estamos trabajando unidos, solidarios, por un solo fin, los trabajadores. Entonces, claro que es orgullo sentir cuando se dan este tipo de información a la prensa, porque es totalmente, con total legalidad, con total altura, con una hidalguía de bien para nuestros compañeros trabajadores de tener este salario. Y por eso lo teníamos un poquito guardado, porque hablar de esto, de estos montos, de estas cifras en 6 meses, y pasaría a ser un poco ríspido en algunas cosas. Pero el acuerdo de parte, bien lo mencionaban los compañeros, es lo que le va a dar la legalidad, surja lo que surja. Bueno, y nosotros, el tema de la capacitación tiene dos aristas. Una, la que mencionaban ellos también, la capacitación sindical, es estar todos los días con los compañeros, como así lo estamos. La compañera Marta nos llama a Federación cuando ellos están reunidos y nosotros tenemos por ahí el saludo y saludamos a los compañeros, inyectamos fuerzas como ellos nos inyectan a nosotros, saber que están reunidos y viendo sus cosas regionales, como cada uno bregamos, cualquier dirigente de toda índole, ¿no? Brega para que las organizaciones regionales, las comunidades regionales empiecen a surgir realmente y a tallar en la sociedad como deben ser, no quedarnos con el centralismo. ¿Y quién es más que nosotros para hablar de eso? Porque rompimos el centralismo en una organización sindical. Nos costó bastante el remonte, pero aquí estamos. Cuando nos daban 3 meses de vida, estamos todavía ya el año que viene cumpliendo 12 años. Y bueno, yo sé que a muchos les gusta, así que vamos por más todavía, Marta. Seguramente con fijándonos nuevas pautas. Y bueno, y en este trajinar, por paritaria se consiguió en nuestro convenio colectivo, obviamente un artículo en el convenio del año 2006, el 452 exactamente, y donde hay un artículo convencional que es el Instituto Profesional de Capacitación. Nuestros compañeros, a través de nuestra capacitación, salen técnicos en gestión de farmacia. Y esto, más allá de ayudarlos bastante, que bien lo mencionaba el compañero Julio, si a estos sueldos que están en nuestras escalas, le agregamos la formación, donde tienen el 20% del aprendiz ayudante, es muy buen sueldo, es muy buen adicional. Y si también le agregamos que el compañero era ayudante de gestión y pasó a gestión, también hay un 20% más de ese sueldo por pasar de categoría. Entonces estamos hablando de 1.800, 2.200 pesos, depende la región del salario, ¿no? Porque también está la parte del sur, donde hay otras cláusulas sobre el salario por la zona fría y estas cosas. Y es un orgullo para los trabajadores de farmacia, y pueden decirlo para nuestros compañeros de San Rafael, de todo el país. Todos los días estamos en la web, a través de una página web, donde es una plataforma multimedial. Desde hace 9 años casi, ya con este vamos a llevar 9 años de capacitación, donde alrededor de 1.600 compañeros de todo el país, de La Quiaca, Tierra del Fuego y de este a oeste de nuestro país, donde acá hemos entregado muchos títulos, se han entregado en San Rafael, incluyendo a sus departamentos de Alvear y Malargüe, y donde hoy estamos, decía, de lunes a viernes, con 2 horas todas las noches, con compañeros de todo el país, 360 compañeros que se están preparando para, obviamente, con una temática de preparación para lo que decía Roque, ¿no? La dispensa del medicamento como bien social en toda la sociedad argentina. Y es realmente un orgullo como trabajador decirle esto a nuestros compañeros. Nosotros lo más importante de esta jornada es juntarnos con los dirigentes de la organización de San Rafael, un sindicato
conformado hace muy poco tiempo y que realmente nosotros, yo he sido uno de los que he venido a conformar esta nueva comisión directiva de San Rafael y que habíamos puesto realmente muchísimas esperanzas en ello. Y bueno, ustedes están viendo ya estar en la casa de los trabajadores de farmacia, casa propia, y haber tenido la posibilidad de conformar eventos, no solo este y otros eventos, y haber, por medio de la autoridad, por medio de la compañera Marta, estar integrada a las problemáticas de la sociedad. Nosotros hacemos el seguimiento de la actividad que tiene la compañera Marta en la sociedad de San Rafael, y nosotros felicitamos a todo dirigente, no solamente por Marta, sino a todo dirigente social que se preocupa, no solo por lo que representar a sus trabajadores y a su actividad, sino también a la problemática que tiene la sociedad. Así que para nosotros, la verdad, totalmente reconfortable estar en San Rafael, este lugar tan, a veces se lo conoce solamente por sus lugares turísticos, y yo creo que es mucho más importante San Rafael. Nosotros entrábamos por la avenida y veíamos las bodegas, veíamos esa hermosa arboleda que tienen ustedes, y que todo eso le da a la sociedad de San Rafael un desarrollo. Seguramente que tiene que ver también con políticas nacionales, que tiene que ver con las economías regionales, ¿no? Esperemos que esta situación de cambio que hay en el país, sea quien sea, se preocupe más por las economías regionales que por el centro, ¿no? Yo soy salteño y me toca por una circunstancia y porque los compañeros decidieron ponerme a mí al frente de una organización nacional, que también hemos sufrido y sufrimos estas consecuencias de política centralista y que lamentablemente se olvidan de las regiones que tienen totalmente dificultades diferenciales a lo que sufre el centro. No tenemos tantas industrias, a veces las economías regionales se mueven solo con la administración pública y no se instalan nuevas posibilidades de crecimiento en las regiones. Nosotros venimos reclamando esto. Bueno, hay en este momento la política que nos explicitaba Daniel Scioli, es como que estaría dando la oportunidad a las economías regionales para tener un crecimiento real y que con políticas de Estado que duren el tiempo, ¿no? Que no sea solamente un resultado electoral, sino que se comprometa a que las economías regionales. Yo creo, y el mundo lo ha demostrado, que todo aquello que surge de las periferias al centro ha dado mejores resultados que las políticas centralistas, ¿no? Las políticas que tienen que ver con la integración de toda la población regional, ¿no?